En más información y con el fin de garantizar el acceso a medicamentos de primera necesidad, el presidente López Obrador inauguró la llamada megafarmacia en el Estado de México, que deberá abastecer unidades médicas y centros de salud de en cuestión de horas. ¿Lo quiere conocer? Aquí las imágenes y la información. El presidente inauguró el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud. Es la llamada Mega Farmacia del Bienestar, para que a nadie le falten medicinas y garantizar así el derecho a la salud. Que a nadie le falte una medicina es una necesidad básica, importante. Es como tener los alimentos. La megafarmacia está en Huehuetoca, Estado de México. Es una ubicación estratégica a 30 kilómetros del Arco Norte, a 5.2 del circuito mexiquense y a 30 minutos de la IFA. Se trata de un inmueble de 42 hectáreas por el que el gobierno pagó 1.400 millones de pesos. Ocupa 5.2 hectáreas techadas con piso epóxico y fue certificada por la COFEPRIS. Tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 286 millones de piezas de las 1.438 claves del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. En ese universo de claves, aquí, esto es lo que va a albergar la megafarmacia. La megafarmacia, perdón, se construyó específicamente. Aquí hay seis baterías, así se llaman, seis baterías de racks, que son divididas en dos, son 51 metros y 51 metros, son de cada batería, son 102 metros, con cinco niveles. Estamos en el área de almacenamiento de la megafarmacia. Del lado derecho pueden observar el área de recibo y en la parte posterior el área de medicamentos controlados, red fría y alta especialidad. Los pacientes no tienen que asistir a la megafarmacia. Basta con llamar al 55-9500-0911. Todas las llamadas que se realizan y se atienden a los pacientes que tienen una receta rechazada. La persona que está atendiendo la llamada empieza a hacerle preguntas. ¿Es derechohabiente? ¿No es derechohabiente? ¿A qué institución pertenece? Se registra, se pide el CURP, el nombre, el número de receta. Una vez que se recibe eso, entonces se le traslada la información a la institución correspondiente, al Seguro Social o al ISSSTE. Ellos analizan efectivamente la información y tienen 3 horas para resolver. Es decir, yo lo tengo en tal lugar y o está en el mismo lugar probablemente. Pueden resolverlo también a nivel local, ¿no? Si está en alguna parte en el Estado de México, pero cercano, y entonces se toma la decisión de llevar ese medicamento al punto. En caso de que no se encuentre el medicamento en las instituciones, la megafarmacia se encargará de abastecerlo. Con imágenes de Erika Vázquez, Telediario, Fanny Miranda.